El ex campeón mundial mediano, Jermaine Taylor, 28-2-1 con 17 knockouts, invadía la división superior para retar al flamante campeón mundial del consejo, el británico Carl Froch, invicto en 24 con 19 knockouts. Primera defensa de la Cobra Froch del título que había ganado ante Jean Pascal meses atrás. Jermaine Taylor, el hombre que venció dos veces a Bernard Hopkins, entre otros grandes logros, había perdido su corona de las 160 libras ante Kelly Pavlik. Buscaba en las 168 su segunda corona mundial. Tras también haber ganado en el año 2000 el bronce olímpico en Sydney, Australia, y estaba dominando la pelea Jermaine Taylor. A la defensiva Froch. La gente se entusiasma y una derecha de Taylor manda la lona al inglés. Confundido, Carl Froch parecía que iba a ser corto su reinado. Ortega, el referí, le hace la cuenta y comenzaría allí una historia increíble. Aquí vemos la reiteración de la caída del europeo. Tremenda derecha de Jermaine Taylor, que pese a ser el retador, era el favorito para ganar la pelea. Último round. Jermaine Taylor estaba arriba en dos tarjetas por 4 puntos. Y era justicia. El juez inglés lo tenía arriba por la misma diferencia a su compatriota, que estaba apretando el acelerador, conmoviendo a Taylor. Necesitaba el knockout para ganar y retener su corona. Atención, está sentido el norteamericano. Apela al clinch. El público de pie, mirando las alternativas de un combate dramático. Froch descarga todo tipo de golpes a la humanidad de un Taylor confundido y además cansado. Intenta bailotear, pero lo encierra de nuevo la Cobra Froch. No lo sostienen las piernas a Jermaine Taylor. Atención, vuelve a atacar el campeón del mundo. Conecta una derecha tremenda. Está que se cae Taylor. Intenta defenderse con todo lo que tiene. Froch, con la guardia baja, solamente quiere meter el golpe salvador. Restan pocos segundos para que termine la pelea. Se aferra como puede Taylor a su victoria parcial, pero no puede y se cae. Poquitos segundos para que termine la pelea. Cerca de la hazaña, Carl Froch. La cuenta lenta de Ortega permite que Taylor se levante e intente seguir, aún mareado. Le da el pase al referí. Imprudente. Va Froch a definir. Con todo tipo de golpes a la humanidad de Taylor sentido. Atención, paró la pelea el referí. Sigue siendo campeón Carl Froch en una pelea increíble. La Cobra picó justo a tiempo y retuvo el campeonato. Fíjense la definición. Dos derechas, una más y a la lona Jermaine Taylor. Y aquí el final. Con toda la potencia y toda su bravura, Froch consiguió de esta manera virar la tortilla y retuvo el campeonato de los supermedianos. Tremenda historia. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.